Paquet, ahí está, ya está activo el micrófono y ya estamos listos el día de hoy para los avances, seguir avanzando con el proyectillo. En este caso, ahorita voy a abrir la escena, ya voy a empezar con el texturizado. Ya empecé un poquito, ahorita les voy a dar un poquito de contexto sobre lo que empecé para que vean cómo fui referenciándome al inicio de este personaje, cómo me fui guiando. Vamos a darle, ya saben, los créditos al artista. Déjenme ir poniendo nomás la escena. Es esta
Big Guy. Vamos utilizando la plumita. listos para comenzar. Hay que tener el modo Flat Shading, que no se vea nada de atributos de material. Flat Shading para que todo sea trabajo en textura. Ahorita le di una pasadita de los primeros inicios, ahorita voy a explicar. Nada más, como siempre, vamos a darle créditos a nuestro artista. En este caso, este artista se llama Wayne Qian. Como aquí lo tenemos, el buen Wayne Qian. Ahí está. Me basé en este concepto para generar este modelo. En este caso es un modelo para videojuegos. Wayne Qian, ahí tiene un Art Station y está muy chido. Tiene un estilo muy muy de mi gusto. Okay, I just want to give the rights for the concept artist who made this awesome concept. The name of this artist is Wayne Qian. I base it on his or her references from Art Station. I was pretty much inspired by this concept, so I decided to make it on 3D. So yeah, ahí están los créditos. Para que no me vayan a denunciar, para que no vaya a haber problemas. Ahora sí voy a hacer pequeñita esta ventanita. Y vamos a comenzar. Un poquito de contexto ahorita de lo que llevo. Ya hice el arma también. Ya tengo por aquí el hacha. Déjenme este sí poner el modo shade. Para que vean el arma. Es la que tiene por acá en su mano. Como podrán darse cuenta, lo que son estos detalles se los voy a dar con textura. Nada más si le di un poquito de este tipo de segmentación en esta área del arma, creo que puede ser interesante para darle volumen, para darle más volumen. Y pues sí, esta parte de aquí va a salir con textura, todo este detallito aquí. Pam, 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 aquí lleva otras cositas de textura por ahí. Todo eso va a salir con textura. Pero ahí está el arma, sencilla, low poly, con un poquito de silueta por acá también. Un poquito de silueta. Sí le puedo agregar polígonos donde vaya a afectar la silueta. Pues ahí está, ya tengo el arma. Tengo el personaje ya con las UVs. Estas son las UVs. Igual ahorita voy a exponer un video de un poquito del proceso de las UVs que no alcanzamos a ver en la sesión pasada. Ahorita mientras llega la bandita, voy a continuar texturizando. Ahorita cuando llegue más gente, voy a texturizar el arma. Como es una pieza relativamente sencilla, o más sencilla que todo el personaje, la voy a texturizar para que vean un poquito del proceso general texturizado en una pieza más sencilla, para que vean cambios más notorios. Ahorita lo único que estoy haciendo es trabajar en este layer de aquí abajo, que yo lo nombro volumen. Y es tal cual, es darle un poquito, empezar a dar volumen a las piezas. Ahorita no me preocupo mucho por definición de material ni cuestiones tan complejas en el texturizado. Nada más quiero valores, creo que esa es una palabra clave, valores adecuados para ir dando los tonos generales a ciertas piezas. Aquí en la espada me faltó darle un poquito de... empezar a darle volumen a esta parte de acá abajo. Chris. Ahí va. Pues empezando. Y empezando el personaje, de hecho. Como pueden ver aquí los layers. Solamente tengo estos dos layers de volumen. Este es el puro color base. Este de aquí. Solamente tengo el puro color base. Plano. Y apenas estoy empezando a agregar volumen. Me gusta también trabajar lo que es el skin aparte. Lo que es el texturizado de la piel, me gusta trabajarlo totalmente aparte, porque a veces puede tener ahí sus propias necesidades. Sergio Montenegro, ¿qué onda? ¿Qué tal? Saludos también por allá, mi Sergio. Eli, ¿qué tal? qué rápido, dice Eli. Saludos, mi Eli. No hice ningún bake, todo es a mano. Ahorita voy a dar un poquito de contexto sobre cómo terminé la subes y también el arma. También tengo un video donde
expongo cómo modela el arma. Es relativamente sencilla, pero pues para que lo vean ahí. Ahorita un ratito más, ya que llegue más gente. Pero sí, no, nada de bake. Todo fue a mano. Te fijas aquí, Lee, en el skin de... Bueno, en el layer, perdón, de skin. Si lo desactivo, pues tengo solamente colores planos. Y aquí estoy empezando a dar volumen. Son tonos súper sencillos. Sí, esa es la palabra, sencillos. Y poco a poco, ahorita voy a seguir trabajando mientras llega gente un poquito en avanzar la demás pieza para el día de hoy darle el arma. A ver si alcanzo a terminar el arma. Muy pro, Chemo, dice Lee. Muchas gracias, Lee. Pues ahí la llevamos, ya sabes. Trabajamos en lo que nos gusta, entonces algo tengo que hacer más o menos bien. Entonces ahorita, si se fijan, con la brocha nada más pongo tonos así como que generales para empezar a dar, esa es la palabra, dar volúmenes generales. Si estuviéramos trabajando en ZBrush o si pudiéramos traducir o trasladar lo que es el... Es que lo que pasa es que muchos de nosotros los artistas estamos más acostumbrados al modelado y dar todo el detalle en modelado. Es como si en ZBrush estuviéramos empezando a dar estas formas generales. Ya saben que en ZBrush o en cualquier etapa de... o en cualquier, digamos, estilo de modelado, ya sea un high poly o un low poly, por lo general empezamos por las formas generales, válgame la redundancia. Entonces sí, ahorita nada más tonos generales para ir separando esas formas. Sí, ahorita no me preocupo, les estaba comentando, no me preocupo tanto por dejar definido el trazo ni alguna textura. Solamente me preocupo por dar los tonos que más o menos yo puedo ubicar como adecuados. Y otra cosa, pues también empezar a enfatizar o aparentar cierto volumen con esto, con puras luces y sombras. Como ahorita, si se fijan, un ejemplo de esta cuestión, se fijan aquí el bíceps, ¿no? Voy a irme al layer de skin, aquí el bíceps, se fijan, lo tengo estilizado como si hubiera un corte por aquí. Pero eso no es el volumen, no es, el volumen es plano, vean. Pues el volumen es plano, pero yo con textura decidí. Igual y posteriormente pudiera tal vez ayudarle a lo de ya trabajar la textura, de ayudar este loop, bajarlo un poquito para en esta vista lateral, tal vez sacar un poquito ese edge para que haga este ángulo y también que empate un poquito o que haga combo el modelo con la textura. Pero sí, a lo que voy es que todo el volumen es con textura. O bueno, la textura ayuda mucho para dar ese... ¿Cómo poder decirlo? Para reforzar ese volumen, vaya. Noah, ¿usas ZBrush? Sí, Noah. De hecho, si te fijas aquí en mi canal de YouTube, viene... Esta es la parte 7, creo. Entonces empecé... La primera parte fue empezar en ZBrush con Z-Spheres. Para generar este personaje. De hecho, tengo pues... Creo que casi todo el desarrollo de este personaje. Casi todo, porque unas partes las hice tras bambalinas. Pero en los videos expongo... en los videos que quedaron grabados de las sesiones en vivo. Tengo otro video que mostré ahí de las partes que no expuse en vivo. Al final de cuentas, en video sí quedó mucho contenido. Entonces puedes checarlo, mi estimado Enoa. Ahí tienes el ZBrush. Aquí nada más voy a dar un poquito de tonos adecuados para que tratar de meterlos a la misma iluminación, pero segmentando esos planos. Sí, el gris. Y luego ahí también como sombras, como donde la funda es como de cuero y así. Ajá. Sí, todos esos detallitos. De hecho, aquí como en la parte de esta pieza, aquí le voy a dejar unas, precisamente, sí, unas sombritas por aquí, otras por aquí. Y enfatizar que tal vez esta parte tiene algún tipo como de relieve. De hecho, en el High Poly tenía un poquito como de este tipo de superficie. Voy a agarrar unos tonos ligeramente claros. Esto lo haría posteriormente, nada más estoy haciéndolo para ejemplificar.
Lo haría posteriormente, ¿por qué? Ya que tengan mejor asignados los valores, es decir, claroscuros y colores a esta área. Entonces yo con pura textura puedo decir, ah, mira, aquí va un como si fuera un grosor o una pieza que se cose ahí. De hecho, le puedo meter también eso, precisamente unas costuras por aquí y trabajarlas en textura. Mucho detalle se le puede dar en textura. Creo que sí se le puede ver bien, pero esas texturas creo que van a ir bien con estos tonos más como blanquecinos. También para que hagan un poquito de contraste. Pero les digo, eso lo puedo meter posteriormente. Nada más como referencia ahí. Es decir, en textura se le puede enriquecer mucho a estos modelos. Papá, Leo por ahí. André Montenegro. Buenas noches. Hola André, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Y Noah, ¿cuánto es el máximo de polígonos que aguanta tu PC? Es que creo que eso depende del software, ¿no? O sea, ZBrush te va a aguantar mucho más polígonos que Maya, por así decir. Entonces, no tengo la noción del poligonaje exacto máximo que puede soportar. Eso sí, no tengo ese dato. Pero pues obviamente siempre trabajamos de optimizar lo más que se pueda, tanto en ZBrush como en Maya. O sea, en ZBrush, si puedo hacer una geometría que no esté tan pesada con menor poligonaje, pues mejor, para no saturar la PC y que vaya a haber algún detallito por ahí. Ok, entonces voy a seguir con el volumen. En este caso voy a darle un poquito de volumen a esta parte de las correas. Este es un po Creo que esta parte es de lo más tedioso, por así decirlo, el empezar a generar el volumen en estas piezas, y más porque son muchos elementos. Bueno, ahorita ya creo que ya tenemos varias personas, perdón. Ahorita voy a continuar con la espada mejor, perdón, la espada, el arma, para que vean un poquito más del proceso general. Ok, entonces voy a explicar también el video de cómo terminé las UVs. Leo un poquito por acá. Jorge Ayala, hola Chemo, wow, Master, se ve muy chévere. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas simulando los volúmenes? Sí, sí te digo, todo es por textura. Y esto es en texturizado va el 10% o menos. O sea, apenas estamos empezando, son los primeros layers. Y vamos a tener muchos, muchos layers más. ok, entonces voy a exponer un videito por acá. El Sergio Back, ¿qué tal? Buenas, mi Sergio, ya andamos por aquí, mira. Empezar a darle. Antonio Sandoval, ¿qué padding tienen las UVs? Yo consideré una resolución de 4K. Entonces, no sé el número exacto, yo nada más deduje tener un espacio, no sé en cuanto a píxeles, no sé cuánto sea el padding exacto, pero solamente consideré que a 4K este padding puede ser un buen tamaño para que no haya bleeding entre unas piezas y otras. De hecho, pues ahorita voy a exponer parte del video que comentaba. Déjame esconder un poquito el concepto. Lo voy a esconder por aquí abajito. Gus, ¿qué onda Gus? Buenas, ¿qué tal? Ya estamos por acá, mira. Y voy a ponerle play al video. Esto es lo que me quedé en la clase pasada, puros cortes de UVs. Ahí ya los estoy tratando de acomodar. Siempre me doy una idea de las piezas generales para ver más o menos dónde las puedo acomodar. Al principio las acomodé de una manera, no sé si alcanzaron a ver. No me gustó porque estaban muy grandes y yo de antemano supe que no iban a caber todas. Entonces las escalé un poquito todas para conservar el texture resolution. El texture resolution ya lo había considerado. Entonces ahí nada más ya estoy empezando a acomodar UVs. Como les comento a mis alumnos, entre más formas rectangulares en las UV Island puedan tener, va a ser mejor para acomodar a la hora de hacer el packing, o sea, de compactarlas en el espacio de las UVs. Entonces creo que quedó bien a final de cuentas, ya que es una sola textura para todo el personaje, junto con, pues tiene dos armas, no, tres armas. Tiene lo que es la espada grande de atrás, el escudo
y el hacha que posteriormente van a ver el modelado ahorita rápidamente. Obed, ¿qué tal? Buenas amigos, saludos. Ya estamos por acá empezándole a dar a la sesión del día de hoy. De hecho, les quería comentar, el lunes, como se pudieron dar cuenta, no tuve chance de hacer el streaming. Tuve por ahí una cena familiar. Sí, compromisos sociales es lo que me detiene. Nada más. Si fuera por gusto, aquí anduviéramos. Entonces ahí estoy acomodando un poquillo. Siempre, si no me gusta casi al 100% cómo está quedando la pieza, las muevo, las roto, intento con otras, pruebo, hago pruebas para ver qué sí está quedando o qué no está, o qué pudiera quedar mejor. Entonces, se fijan, creo que va bien. Ahí las roto para que quede en el ángulo un poquito más adecuado, precisamente para optimizar el espacio. Okay, entonces ahí ya estoy terminado. Y otra cosa también importante, siempre empiezo por las piezas más grandes, que son las que van a abarcar más espacio, y al final dejo las más pequeñas o menos importantes. ¿Por qué menos importantes? Estas son las UVs de partes que no se van a ver, como caras traseras, como las caras traseras del cinto, la suela del zapato, a menos de que se especifique en el videojuego que se va a ver mucho la suela, pues ahí sí le dejamos el mismo texture resolution. Si no, las UVs que no se vayan a ver tanto, como caras traseras, las puedo tal vez hasta escalar un poco. Juan Esteban, ¿qué vale? ¿Qué tal? Juan Esteban Andrade Buccelli, hola, ¿qué tal? No había escuchado ese nombre por acá, bienvenido, si ya es tu primera vez. Ya está por ahí el C Fiestas, ¿qué tal? Ese sí ya lo tengo ubicado. Y ahí está, miren, dejé ese espacio, como podrán ver, a propósito. Lo dejé, no sabía exactamente las formas que iba, o sí, la forma en cuanto a UVs que iba a tener el hacha, o sea, el arma pequeña. Ahí está, el Axe Weapon. Entonces dejé ese espacio nada más así de manera general. Y ahí empecé con un Create Polygon Tool, que a mí en lo personal se me hace agradable, para dar una forma perimetral de manera sencilla. Y ya después le agrego la topología para que quede un mesh adecuado. Un mesh adecuado me refiero a triángulos o quads, no N-gons. Y ya saben, por favor, ya saben, en videojuegos los triángulos son amigos, no enemigos. En videojuegos los triángulos son muy útiles para optimizar, para dar forma, dar silueta, quitar non-polygon faces, etc. Pam, pam, pam. Entonces, Juan Esteban, hoy es mi primer día por aquí. ¡Órale! Pues muchas gracias por pasar aquí a saludar, mi estimado Juan Esteban, y bienvenido. Espero encuentres algo interesante por aquí en estos streamings. Ya las demás piezas, como pueden ver, piezas sencillas, cilindros, cilindritos. Ahí algo importante también, checar el número de edge radiales. Por lo general, un modelo, digamos, con un poligonaje intermedio puede ser de alrededor de 8 edges radiales. Más de 8 sería ya como más un next gen o un modelo que tenga mucho poligonaje o que aguante mucho poligonaje. También depende mucho del ángulo de la cámara. Entonces ahí, como pueden ver, ya lo tenía. Eliminé una de las mitades para, sí, hacer las UVs simétricas de un costado a otro. Me va a ayudar a optimizar y también la rueda de texturizado. Entonces ahí nada más, acuérdense, entre más rectangulares, mejor. Entonces ahí, vean, ahí ya nada más estoy acomodando las UVs. Pam, pam, pam. Y ya. Ahí quedó este videito. Tengo ya acomodado las UVs, dejo un poquito de padding en las demás piezas y ya quedó, ahí se está repitiendo el video. Ahí está, lo que llevo de textura sí lo hice sin grabar, pero es algo así nada más puro volumen. Ahorita van a ver parte de ese proceso específicamente con el arma. El Chris, number one, vientos. Déjame hacer un poquito más grande este elemento, el concept. Y vamos empezando. Primero, ya tengo aquí mis layers en el base, en el color base. Voy a ponerle como tal esos tonos base. Voy a seleccionar este tono gris, el baldecito, y a impregnar en esta parte del arma. Tonos para el oro. Puedo agarrar estos
Déjame esconder el de volumen para ver los tonos iniciales del oro, para que sean también homogéneos y que sea el mismo tipo de oro. Aquí voy a ponerle toda esta pieza y posteriormente voy a segmentar la parte que va como, yo lo veo como de madera. Se lo vamos a poner. Yo me gustaría más de otro material, pero bueno, hay que respetar al artista conceptual. En el layer de segmentación le meto las partes que precisamente no pueden ir como embarradas o pintadas con el baldecito. Entonces voy a agarrar mi brocha rígida por acá. Esa de ahí está bien. Y vamos a trabajar. Bueno, me faltó cambiar el color. Es madera. Voy a agarrar el de acá. Como si fuera la madera. De hecho, déjenme ubicar estas. Si quiero ubicarlas una vez más rápido, bueno, ya las tengo ubicadas aquí. Pudiera pintarlas tanto en las UVs, bueno, en el, digamos, Texture Editor, como aquí en el 3D. Creo que en el Texture Editor se me facilitó más. ¿Sí? Y aquí nada más en el 3D sí me aseguro de que esté justo en el lugar adecuado. Este proceso puede ser un poquito, no sé, tedioso o no tan artístico, pero créanme que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Por los tonos. Cuando les digo a mis alumnos, es como las escaleras. Si tienen de inicio unos tonos muy claros o muy oscuros o muy saturados o muy desaturados, todo lo que pongan arriba se va a escalar de una manera como una bola de nieve. Se va a hacer mal si no está, o sea, si no lo tienen bien asignados esos tonos, se puede hacer un problema. Aquí en la parte de abajo veo como si tuviera un poquito de metal. Le voy a meter, sí, un poquito de... Le podría meter metal, pero no quiero meter ese metal de arriba porque se va a segmentar mucho. Creo que va a haber mucho ruido. Entonces tal vez le meta un poquito del mismo metal del oro, para enfatizar que aquí lleva otra placa que tal vez sea más coherente para la hora de conectar estas dos piezas, que se vea más coherente esa conexión. Que no se ve aquí nada más como incrustado. Eso ya entra en parte el criterio del artista, que con la experiencia puede decir estas, o puede irse por este tipo de selección. ¿Por qué seleccionas esto? Porque, como comento, hay mucho ruido si ya meto otro color. Creo que esto va a quedar más sencillo. Ok, colores base de inicio. Perdón, Leo, Mark Muñoz, ¿qué tal, Anselmo? ¿Cómo andamos? Ya estamos por acá en el live. Saludos, gente. Hey, mi Mark, ¿qué tal? Gracias por pasar a saludar por aquí un rato. Yo también tengo esa misma versión de 3D Code. ¿Cuál es? La 23.4. Órale, pues creo que no sé si es de las últimas, pero sí. Esta está buena. Esta parte de del hacha, lo que es la puntita... Sí la voy a poner con un poquito de unos tonos un poquito más claros. Igual, lo mismo, tal vez pueda ser más fácil pintar aquí en el UV Texture Editor. Perdón, digamos Texture Editor nada más. Que en el 3D. De hecho también lo pudiera, cuando son formas más complejas, me lo pudiera llevar hasta Photoshop. Y allá hacer con el Lasso Tool, hacer una selección un poquito más precisa. Pero ahorita no es nada complejo. Nada más por aquí. De hecho voy a separar esa espada para nada más. Bueno, esa arma, perdón, para nada más trabajar en ella. Voy a aislarla e invertir todo lo demás para trabajar en ella. Mis UVs son simétricas, entonces no me preocupo por utilizar simetría. Sí, ya es simétrica mi textura. Por default. Ok, aquí me faltó, perdón, remeter este trazo. Pam, 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 el buen Chris. Luego también en el hacha, en el arte de dibujo, se ve como si estuviera manchadito. Eso también se pinta. Sí, lo vamos a pintar posteriormente. Acuérdense, vamos de lo general a lo particular. Aquí, unas pasaditas. Digamos que esta mancha de pintura roja, para no decir palabras fuertecillas. Sí, ya ves el YouTube. No, sí está bien. Digamos que estaba picando
¿Qué sería? ¿Zarzamoras? No, esas son rositas. Ah, no, sí, zarzamoras. Ajá, pueden ser zarzamoras. Ajá. O fresas también. O cerezas. Estaba echándose ahí una frutilla. Ok, entonces, nada más, colores planos. Sí hay que hacer esta segmentación, este tipo de formas del diseño general. Y ahora, también tiene ese otro diseño de esas grecas. Voy a meterlas también en este mismo layer de segmentación. De una vez. Voy a rotar el concept para poder visualizar cómo va la orientación. No hay que sacrificar tanto nuestra mente. Y aquí en la orilla, vamos a ver si son los tonos adecuados. Puede ser que sí, nada más con que contrasten poquito. Nada más con que contrasten un poquitín. Vamos a poner ese tipo de diseño que lleva por ahí. Baja por aquí. Aquí lleva este ángulo. Esto es un poquito tedioso, pero les digo, es útil. Es útil, son como los cimientos de su textura. Dice el buen Mark. Oye, Anselmo, tengo una pregunta. ¿Sabes si en esta versión se puede hacer el bake de Ambient Occlusion? ¿Bakeo sobre el mismo low poly? Sí, también. A mí la verdad, eso lo utilizo ya al final. Si en dado caso lo puedo utilizar como para ayudar un poquito más a la textura que yo hice de forma manual. No utilizo mucho el bake porque en ocasiones es muy sucio y tardo más en limpiar que en yo hacerlo de forma manual. Sí, sí tiene esa opción. Está por aquí, ¿dónde está? Ahí, aquí estaba. Calculate Occlusion. Aquí está. Yo le dejo esos atributos que tiene por default y ya le damos OK. Y te genera tu Ambient Occlusion. Déjame. Está aquí. Bueno, creo que tendría que tener activado todo el personaje. Si te fijas, qué sencillo lo dejó. Es un Ambient Occlusion, obviamente en este caso basado en el Low Poly. Entonces, sí, unos artistas lo utilizan. Yo la verdad que hago casi el Ambient Occlusion más como a mi gusto. Y al final, ya que tengo yo toda mi textura, hago uno de forma así, la que trae el programa, para ver si me puede ayudar un poquito. El Ambient Occlusion también siempre hay que ayudarlo con un poquito de saturación, que no sea todo negro, que no sea monocromático. Entonces les digo, este tipo de textura al inicio, que no les dé pereza. Me decía un alumno, ay, es que parece que estoy en el kinder. Así se empieza. Ay, estoy trabajando en el skinning, perdón. Voy a quitar lo que hice aquí por error. Se lo quito y me regreso al de segmentación. Entonces, tómense su tiempo. Sirve que para los que no tienen mucha experiencia en 3D Code, pues pueden ir practicando la navegación, las brochas, la sensibilidad, el color picker. Entonces, está bien. Está bien por ahí. Ok, sí, sigo leyendo. Santiago, hola Anselmo. ¿Qué tableta usas? En este caso, esta tableta es una Cintiq 24 Pro, muy buena la verdad, se me hizo muy, muy cómoda de manera general. Si puedo decir algo mal, es el tamaño de las orillas, que son como alrededor de 8 centímetros, y eso la hace un poquito estorbosa. Ahorita en estos tiempos me gustaría la 22 Pro que acaba de salir, salió hace como unos, ¿qué será?, unos 3 meses o 4, más o menos. Esa estaría chida. Pero sí, este es esa, mi amigo. Igual, Santiago Suárez. ¿Y cuál es el stand? La base es la que tiene esta misma versión de tableta. Es la base precisamente para la 20. De hecho, era también para la 27, la 24. Y creo que esa es nada más. Es una base bien robusta, ¿eh? Que se sube, se baja y gira. Mira, aquí la puedes girar.
Pero sí, es la pura base, vale alrededor de 13 mil pesos, más o menos. Muy cara, pero a mí me gusta algo sólido, entonces quise meterle esta base en lugar de un brazo Besa. Lee, para Bakes, mármol es la joyita. Sí, ya lo probé, de hecho, Lee, cuando me dijiste en el curso. Probé el marmoset ya para bakear y puta, es rapidísimo, es muy limpio, preciso, sí, es una chulada. Me gustó mucho. Ok, bueno, sigo leyendo. Dice Mark Muñoz, oh my god, gracias. ¿De qué era? De Lamin Occlusion, ok. Sergio Bake, tan bonito que son los trazos. Sí, así es. Y te ayuda pues a ir soltando tu manita. Musiquita de Super Mario 64. Sí, las clásicas. Las clásicas de Disney. A ver, aquí vamos viendo las formas generales que lleva. Lleva nada más como un triángulo así cruzado en las orillitas. Vamos a tratar de hacerlo. Aquí, pa, pa, pam. Voy a girar. ¿Alguien ha tenido experiencia en 3D Code para este tipo de texturizado? ¿Tienen alguna review o comentario de qué tal les fue? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué sí les gustó? Porque estaba escuchando en el. Bueno, estaba leyendo cuando puse que iba a texturizar aquí en esta sesión. Que por qué no texturizaba en Substance o si. O por qué se texturizaba en 3D Code. Y yo, la verdad, es porque las brochas son súper cómodas. Aquí sí me hace raro que en el concept se corte esa tipo greca. Yo la voy a continuar, creo que se vería un poquito más sólida. Les digo, aquí ya entra en parte el juicio de los artistas. Creo que se ve más sólida. No sé si el artista conceptual le parezca, pero creo que le puedo dar esta opción para que no se vea tan cortante. Ok. Sí, a mí en lo personal sí me gustó más 3D Code para texturizar hand painted. De hecho, probé un poquito Blender y también trabaja muy bien. Las brochas también se siente muy bien la sensibilidad, el cómo mezcla los colores, el color picker. El color picker en Substance a mí no me gustó, el borrador no me gustó. Varias cositas a mí en Substance no me gustaron. Ok, creo que ahí va este diseñito. Tal vez un poquito más de grosor a esta grequita. Un poquito más, un poquito más. Ya está, ya casi. Ah, mira el autosave, qué bueno. Que aquí hay autosave. Para que no me truene como en Maya. Y vamos a haciendo el otro trazo que va uno como segmentado. Viene por. Nada más hay que dejar la forma negativa aquí en esta área, que es lo importante. Este triangulito de forma negativa. Ya lo demás creo que puede salir más fácil. Voy a esconder esta piececita para que no me estorbe. Ahí está. Para que no me estorbe. E igualmente voy a continuar ese trazo hasta abajo. Papá, sigo leyendo, mis estimados. Perdónenme si me emociono. Ajijo. Ay, me quedé muy atrás. Mark Muñoz. Y otra pregunta. ¿Qué hace la diferencia entre los bakes en Marmoset y la nueva versión de Substance Painter? ¿Alguien me puede decir, porfas? La nueva versión de Substance. No sé cuál. Yo no sé cuál es la nueva versión de Substance. No sé si alguien por aquí nos pueda orientar un poquillo por ahí. Si han tenido experiencia, también voy a esconder esta parte aquí. O bueno, nada más voy a esconder esta. Ahí está. Yo, mi estimado Mark, no sé cuál es la nueva versión de Substance. No sé, tendría que hacer una prueba. Pero de antemano sí te puedo decir que Marmoset sí es una chulada. Es súper sencillo de bakear. Es muy limpio. Muy rápido también. Substance también es rápido, pero Marmoset a mí se me hace. Es que en Marmoset lo puedes ver como tipo preview. En cuanto mueves el cage o ajustas el cage, automáticamente puedes ver los cambios. Entonces a mí eso me enamoró. Ok, esta formita negativa hay que tener cuidado. Es más pequeñita.
Eso sí, entonces ahí va. Ajusto, afilo un poquito la parte de la puntilla por aquí. A ver, creo que había más comentarios. Voy a leerlos. Denme un segundito. Dice Mark, yo apenas le estoy aprendiendo. Ok, Carlos Cid, he intentado usar 3D Code como 3 veces y la user interface o esa madre se me hace medio rara. ¿Qué software estás acostumbrado a utilizar, mi estimado Carlos Cid? Porque aquí tenemos una opción para navegar como el mismo 3D Code, como Maya, como Softimage, como ZBrush. O creo que puedes, no he indagado yo mucho, pero según yo, puedes hacer tú tus propias o customizar tu propia manera de navegar. Entonces, no hay pero. Dice Carlos, sí, del borrador de Substance Painter es horrible. Sí, el borrador y el Color Picker. Es que el Color Picker hace Color Picker sobre shader. Tendríamos que estar trabajando en modo flat shading mucho tiempo, que sí se puede. Pero ahí no sé bien cómo está el rollo. Pero sí, es precisamente el borrador y el Color Picker. Y también la brocha a la hora de pintar no es tan como que tan chida. Ok, aquí en las orillas se me hace raro esa esquinita que hace. Voy a tratar de generarlo. Medio delicadita este tipo de forma, pero bueno. Creo que puede ser algo así más o menos. Algo así. Igual cuando esté texturizando pues puedo ajustar un poquitillo. Obeb, me frustro que no me sale similar. Pero hace poco compartiste que está bien cambiar un pelín los colores y es lo que voy a tratar de hacer sin cambiar mucho la paleta de color del concept. Obeb. Es que el concept de hecho puede tener ciertos colores. Bueno, estos sí están bien, esos tonos, sí se me hacen más o menos adecuados. Sí puedes basarte en el concept, no sé si basándote en el concept de todos modos te salió unos tonos no tan adecuados o qué onda. Mark Muñoz dice, cool, gracias otra vez. De nada, mi estimado, ya sabes. Para eso estamos aquí, para compartir, para cotorrear, para pasar un rato agradable. Esta pieza nada más la voy a dejar así más o menos como algo así. Poquito puntiagudita, no tan agudos para darle un poquito de bevel también o curvatura para que se aprecie más a la distancia. Ok, creo que ahí va más o menos. Y ahora sí voy a empezar a darle algo de volumen. Ahora sí necesito toda la geometría para trabajar en conjunto. Sí, creo que esas son las únicas segmentaciones que llevaría. Ya está, guardo cambios, me voy al de volumen. Voy a empezar con la brocha rectangular. Y también hay que ubicar cuál es el ángulo en el cual se va a apreciar más esta arma. Yo digo que pues, va a ser de lado porque de frente no se aprecia mucho. Entonces de ladito. Y en base a eso le voy a meter la iluminación en este tipo de ángulo. Aquí va a llevar los highlights en la parte central. Y se va a ir de la parte central hacia el exterior. Y el punto de interés pues obviamente va a ser esta parte de aquí. Y se va a ir irradiando hacia los costados. En este caso, tonos claros en la parte central para ser contrastante. Y voy degradando esa iluminación hacia los costados. Ok, para el metal voy a ir subiendo un poquito en los tonos. Algo por así. Carlos, sí, más que cómo se navega es el setup de los layers. O a lo mejor solo no le he dado su tiempo a acostumbrarme. Saber dónde están los botones. Sí, creo que es más algo así como, como darle tiempo. Porque pues los layers son muy similares a Photoshop. Son muy similares a Photoshop. O sea, la interfaz, pues, es que la interfaz es muy, muy sencilla. Ni siquiera ocupas todo el menú. Lo tienes con barra espaciadora, con hotkeys. Puedes hacer tus hotkeys de manera automática. Tus hotcakes. Entonces, sí, creo que... Aquí yo voy a cambiar la brocha con niveles de presión. Aquí creo que sí ya es más cuestión de que precisamente eso, que le des el tiempo.
Entonces aquí voy a darle un poquito de formita de manera general con iluminación. Se me hace a mí muy chido el texturizado en Painted porque precisamente estamos dando volumen o estamos modelando con pura iluminación, con puros tonos. Entonces se me hace a mí muy interesante. Ok, va. De hecho, puedo ejemplificar en esta pieza, en este piquito, como que el tipo de proceso de manera general, para que puedan ver un poquito el proceso más, como todo el proceso, porque si hago toda el arma, tal vez no me dé el tiempo para terminar todo el proceso del arma. Entonces voy a empezar por esta partecita. Primero los tonos generales, ayudando a describir la forma del elemento. Nosotros con textura podemos enfatizar si es una forma cilíndrica, si es una forma piramidal, si es un cubo, si son planos segmentados, todo eso lo podemos trabajar. Exponer pues con la pura textura. Aquí abajo para, ¿cómo se podrá decir? Conectar esta pieza con la pieza de abajo. Voy a ponerle como un tipo cavidad a ver si funciona. Carlos, bueno, el Cruel Chris, la poderosísima hacha. Ahí yo también ahora en la mañana me puse a dibujar para hacer una figura. Sí, eso es bueno, darle a la practicada, mi estimado Chris. Carlos, sí, más que cómo se navega es el setup de los days. Ok, ya eso lo había leído. Ok, entonces aquí, como les comentaba, voy a poner unos tonos más oscuros para tratar de... Están muy oscuros, los voy a reducir un poquito. Algo por así más o menos. Hay que cuidar los contrastes. Voy a tratar de enfatizar un tipo, no sé, puede ser un ambient occlusion o puede ser como una conexión por ahí. Y de esta manera pues reduzco un poquito lo que es el low poly e integro esta pieza por acá. Entonces aquí como que mato dos pájaros de un tiro. No es la unión perfecta ahorita, pero la voy a ir trabajando, créanme, que puedo ayudarle más adelante, como en este caso aquí en la conexión de la parte del metal desaturado, o el metal este más planito, puedo ayudarle metiéndole unos tonos en las orillas para decir, ah, ¿sabes qué? Es que aquí le pegó la luz, tiene cierto relieve y se está como que interconectando por ahí. Entonces poco a poco, no os desesperéis, van a ver poco a poco que eso puede ayudar. Aquí en el concept se ve como si estuviera deteriorado, como si tuviera una ligera mica o grosor de pintura. Se ve como si es pintura porque es metal, o un metal, no sé, está raro. Yo lo veo como pintura, pero se supone que es metal. Entonces es un poquito raro, pero bueno. Aquí voy a darle un poquito de luz, nada más para ir trabajando el volumen. Sigo leyendo. ¿Dónde me quedé? Sí, Obeb. Pues con la espada no la he tocado por ahora, pero ya van 3-4 veces que intento hacerla y no me sale. También me baso en la espada que terminó Alfredo Santos y pues no me sale similar o que me acerque. ¿Cuál era la espada que estabas haciendo, Beb? No me acuerdo. ¿A la que te refieres? Pues que ya la hiciste 3 o 4 veces. No recuerdo cuál era. Manx, buenas noches, Chemo. Hola, Manx, ¿qué tal? Bienvenido por acá, saludos. Voy a bajar un poquito la musiquita. ¿Sí está bien la musiquita o está muy fuerte o no? Carlos, sí, lo nuevo del Baker de Substance es que te dice si tu high poly y low hacen match. Puedes previsualizar tu cage y ver si hay cosas que no hagan buen match. Ok. ¿Y has probado Marmoset Viewer para hacer bakes, mi estimado Carlos Sid? A ver qué tal. El buen Chris, ahí uno de los de Bleeding Isaac y uno de Hasbin Hotel, pues sí, ahí ando, no me detengo. Eso es lo chido, mi estimado Chris, practicar. Practicar es el único método de ir sobresaliendo, de ir agarrando experiencia.
André Montenegro. Hace un par de días me uní a un challenge de Suk Suk Studio. Ah, qué chido, del buen Román. Hacer un asset, entorno, personaje. Ole, ¿era un asset, un entorno y un personaje o uno de ellos? Hand painted con temática de magia. Esto me va a ayudar mucho ya que será mi primer asset de este tipo. Ole, qué chido. Estaría padre si, no sé, si tienes ahí una station o algún lugar donde podamos ver este tipo de trabajo. Obed, una espada con una calavera que borrego y una espada con una calavera que borrego y tiene como hielo. Oh, era de las mismas, ¿no? Creo que era de un World of Warcraft, ¿no? Si no mal recuerdo. Ah, sí, ya sé, ya sé. Sí, como la que estaba. ¿Era la misma que estaba haciendo Alfredo Santos? ¿O era esa sin el efecto de hielo? Sí, ya recordé. Bueno, voy a continuar esta parte de aquí para no irme retrasando. Voy a ir iluminando todas las piezas. ¿Puedo agarrar el color picker de aquí para tratar de hacer un poquito de match? O también lo pudiera haber hecho a ojo. Me gusta forzarme también a hacerlo a ojo. Ahorita lo hice porque es un tono adecuado, neutral, no hay tanto problema. Tanto problema, me digo, porque en ocasiones el concept tal vez le falte un poquito de saturación o le sobre. Entonces ahí yo hago un poquito de ajustes. Pero cuando no están seguros del tono, sí mejor pueden referenciarse con el o agarrarlo del concept art. Ahí va, vean, voy poniendo estos tonitos, degradándolos por ahí. Y limpiando las orillitas que comúnmente se quedan como unos tonos oscuros en las esquinas donde no alcanzamos a darle una pasadita. Hay que tener cuidado. Hay que darnos el tiempo para limpiar. Entonces se va, vean, poco a poquito. Me gusta mucho este tipo de textura porque siento yo que es como un tipo de como pintura tradicional, porque hago como mezcla de colores aquí mismo. Aquí mismo puedo mezclar un poquito ciertos colores, como si fuera un poquito de óleo ahí, mezclar y para ir dejando el tono adecuado. Es un tanto plástico, la verdad, este tipo de técnica. A mí me gusta, por eso me gusta mucho. Aparte del estilo, pues, que en sí a mí me gusta también. Aquí abajo nada más, pues, un poquito de partes oscuras. Hay que cuidar esos contrastes, que no esté tan oscuro. Como dicen por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. El sweet spot, el punto adecuado. Se fijan, pues poco a poco vamos a ir avanzando por ahí. Cada etapa vaya a ser un progreso. Guardamos cambios, no vaya a ser. Dice el buen Chris, se escucha bien la canción. Ah, muchas gracias, qué bueno, que se escuchen bien los tonos. Chido. Obeb, se llame. Es una espada con una calavera que borrego y tiene hielo. Sí, va a ser eso, ¿eh? Ajá, la misma, ok. Sí, esa espada te comenté que iba a ser un buen reto, sí está complicadita. André Montenegro, uno de ellos, escogeré un asset seguramente. Ah, es uno de ellos, un asset. Sí, pues un asset es como un prop, ¿no? Algo más. Si es tu primer experiencia con hand painted, sí te recomiendo que selecciones algo no tan ambicioso, no tan complejo. El buen Chris, se ve satisfactorio pintar en modelo, ya que lo noto. Sí, la neta está chido, te digo. Está padre, es muy artístico y muy plástico. Mark Muñoz, ¿y cómo vas con el aprendizaje de Unity? Ahí va, lo que es los movimientos del personaje. Ya tengo las bases, que es moverse, girar hacia la dirección adecuada, brincar y hacer un dash y darle un cooldown al dash. Que actúe más o menos de acuerdo a la gravedad y a la velocidad que me gusta. Entonces ahorita voy a empezar con los enemigos. Que ataque al personaje. Que los bullets, va a ser un tipo bullet hell. El prototipo que quiero sacar. Una combinación de plataforma, bullet hell. Entonces voy a empezar ya con los enemigos. Pero ahí va poco a poquillo.
Sí, me está costando un poquito porque estaba como, hice un Frankenstein en el código del personaje principal, bueno, el personaje o el jugador. Agarré unos códigos por aquí, otros por allá, y ya después los tuve que implementar a mis necesidades. Entonces, como que sí, fue un Frankenstein ahí de código, pero ahorita funciona. Hasta ahorita va funcionando. Gracias por preguntarme, Mark. Con el C Sharp, apenas encargué el libro, creo que la semana pasada. Espero ya que en esta siguiente semana me llegue. A ver qué tal. También, estudiando lo que son los métodos, las variables, los arrays. Tan interesantes los arrays, como hacer cambios o optimizar algún tipo de ¿cómo se dice? De programación. Los arrays se me hacen interesantes, complejos de entender, porque pues estoy empezando, pero están interesantes. Dice, chido, te va a ayudar mucho, vas a ver. Sí, la verdad es que todo desarrollador de videojuego creo que necesita de saber lo básico de programación al menos, para que sepa las limitantes también. Porque a veces uno dice, no, quiero hacer esto y el otro, y quiero hacer el próximo God of War o el próximo Last of Us y una historia súper compleja con mecánicas complejas, un sistema de combate o algo así complejo y adelante, hazlo. Y ya cuando lo empieza a hacer uno, pues ahí le suda uno por todos lados. Voy a continuar con este pase de puro volumen. No voy a agarrar ya el color picker de ahí, no voy a hacer trampa, voy a mejor a seleccionarlo yo de manera manual por acá. No, no, no quiero hacer chapucita. No es que haga chapuza, más bien quiero simplemente esforzarme. Aquí está más empalmada este trazo que va aquí. Y después se empalma este que viene acá. Este es el que va más arriba de todos, entonces lo empiezo a pintar. Y después sigue este. Aquí quito. Con control. A mí te digo, por eso me gusta mucho 3D Code para este tipo de texturas. Con control quita, no necesitas de irte al borrador. Pintas, haces smooth. Haces color picker. Sin tener que irte a seleccionar nada con los puros botoncitos. Todo está chido. Me imagino que en Blender puedes asignar algo de shortcuts de manera similar. Porque te digo, yo estaba probando bien poquito Blender, pero las brochas ahí se sienten muy, muy bien. El Color Picker también se ve que trabaja muy bien. Y pues es un programa gratuito Blender, o sea, lo veo como con buen potencial. Aparte de que tienes una muy buena visualización en Blender. Y puedes agregar más detalles, o sea, como si quieres hacer algo más que solamente texturizar, algo de iluminación, algo de efectos o algo, pues ahí ya puedes continuar. Ok, voy a empezar a poner los valores, tratar de ir limpiando zonas. Entonces, si se fijan, es como ir esculpiendo con iluminación. Ahorita van a ver más notorio este comentario de esculpir con iluminación y colores. Pam. Ay, hijo, ya tenemos otros. Ok. Personajazos. Nice, dice el buen Chris y Mark. Son lista de objetos los arrays. Entonces puedes acceder a cada objeto y hacerle cosas. Sí, está interesante, ¿verdad? Los arrays. Te digo, apenas los estoy viendo y se me hacen. Es que sí, estoy empezando a querer entender el lenguaje básico sobre todo eso. Sí, se me hace algo interesante. Para ponerlos en práctica, es donde le voy a sudar, pero ahí va. Sí, se ven interesantes. Entonces tú tienes algo de noción, me imagino, mi estimado Mark Muñoz, me imagino ya tienes algo de experiencia, eres más programador o eres más artista. ¿A qué le das, mi estimado? Qué chido. Gracias por los datos. Santiago, ¿qué sería mejor aprender, Unity o Unreal? Esa es buena pregunta. A ver, conteste, ayúdenme por favor, porque yo apenas estoy empezando a probar con los motores. Yo me decidí por Unity solamente porque me relacioné más con el software, simplemente con la interfase, para mí se me hizo más sencillo, pero es que la verdad no tengo mucha experiencia. Simplemente la interfase me gustó más.
alguien a ver si nos puede ayudar con esta preguntilla, que la verdad se me hace muy interesante. Yo también tendría esa misma duda. Se me hace más optimizable Unity, pero díganme por favor. A mí, bueno, yo en lo personal creo, en mi poca experiencia, que Unreal es más para proyectos más complejos. Y Unity, pues en mi caso, pues va a ser un videojuego súper, súper sencillo. Entonces yo por eso opté por Unity, por hacer algo más sencillo. Ahorita continúo leyendo. Me clavo por aquí, me clavo y me dejo llevar. Me meto a la zona. Está chido eso, meterte a la zona. Con una buena musiquita y nos fuimos. Ah, hijo, ya me quedé atrás. Déjeme continuar leyendo. Ahorita voy a enfatizar un material para que vean cómo doy definición al material, no se preocupen. Mientras está interesante leer. Carlos, ¿sí haces todo en un solo layer? No, no lo hago en un solo layer. Si te fijas, apenas lo estoy segmentando. Tengo lo que es la base, que es la segmentación de lo que es partes que se van variando. Y estoy empezando con volumen. Después del volumen, voy a empezar con otro layer que se llame, no sé, material 1 o algo así. Y ya voy a ir definiendo el shader. No, lo hago en varios layers. Es más seguro trabajar de esa manera. El buen Chris, me acordé del Resident Evil, el remake. Ahorita, al mencionar God of War, por la complejidad, ajá. Mark Muñoz, ambos tienen su propia curva de aprendizaje. En realidad, en ambos se tiene que programar Unity con C Sharp y Unreal con C++. Ok. Ay, jujo, ya me quedé atrás con los comentarios. Vamos leyendo, vamos dándole caña por acá. Felipe de Jesús, hola Crayola, hola Pirinola, ¿qué onda mi Felipe? Siempre me da gusto tu saludo, gracias por pasar a saludar. André Montenegro, Blender es muy bondadoso, bondadoso, gratis, también fuerte, también es fuerte. Sí, la verdad es que Blender es algo que hay que aprender. El Rincón de Stylus, ¿qué onda mi Gary? Buenas, saludos, Unreal, obvio, dice el buen Gary. Marc Muñoz, soy ambos de los dos, artista y programador. Órale, qué chido. Trabajo muy bien con los blueprints de Unreal. Órale, los blueprints son como los tipo. ¿Cómo se le plan? Código por nodos. A ver, corrígeme si estoy mal. Pero qué chido que eres de ambos, mi Marc. Órale, creo que eres un espécimen raro, entonces. Está chido. El buen Gary. Bueno, ya fuera de que soy fanboy de Unreal. Unity para juegos para juegos más chiquitos y hand-painted. Unreal lo mejor que le va. Y bueno, se refiere a que Unity para juegos más sencillos o algo de hand-painted. En Unreal lo mejor que le va es el PBR. Sí, son como más chonchos, ¿no? Más cálculos, más shaders, algo más complejo. Carlos, sí, exacto. Unreal. Más para doble A y. O triple A, ajá. Sí, doble A o triple A, que son los chonchos. Y Unity no es que pueda. Es que no es que no pueda, pero es más usado para indies. Sí, yo creo algo así. Y creo que eso va relacionado con precisamente con la optimización de estos engines. Sigo leyendo. Unity es mucho más amigable y optimizable. Exacto, es lo que no lo había leído, es lo que estaba comentando. Bueno, creo yo. Marc Muñoz, y hago algunas cosas con C++ y he trabajado con C Sharp. Y hay mucha diferencia, mi estimado Marc Muñoz. Hay mucha diferencia entre C++ y C Sharp. O si sabes, yo creo que si sabes C Sharp o C++, perdón, es más fácil de entender o trabajar con C Sharp porque no sé, dime. C Sharp es un poquito más sencillo, por así decirlo. Tengo esa duda. El buen Gary, esa música no es de Pokémon Snap. creo que ya pasó. No sé. Uy, ya, a ver. Se está acabando. A ver. Sí, Pokémon Snap, exactamente. Sí, es esa, Gary. Sí, la tienes bien identificada. Puntos para Gary.
Ok, ¿dónde me quedé? Ok, Mark Muñoz Visual Scripting. Sí, ok, sí, es más como nodos, ¿verdad? Exactamente, el Visual Scripting es más como los nodos. Carlos, sí, ¿son los prefabs? No, los prefabs son otras cuestiones, ¿no? So, es hacer como un tipo de atributos para que los puedas compartir en diferentes proyectos o en diferentes utilidades. André Montenegro, ¿también son comparables con los prefabs? Sí. ¿Son comparables con los prefabs? Eso no entiendo, a ver si ahorita nos ayudan. Mark Muñoz, espécimen raro. No, más bien soy muy viejo y me la paso estudiando. No, pues qué chido, aproveches el tiempo, mi buen Mark. Qué chido, necesitamos de irnos desarrollando. ¿En dónde estás trabajando, mi Mark Muñoz? Se puede saber. Qué interesante que tiene ese perfil. ¿Tienes RStation o algo así para buscarlo? Me interesa que manejes las dos áreas. Felipe de Jesús, es que lo más cercano que puedes sacar del Unreal para estilizado es el estilo de Psychonaut 2. Ok. Me imagino que ha de haber maneras, ¿no? De trabajar en Unreal algo estilizado, hand-painted o digamos tipo flat. Pero pues es como no aprovechar todas sus bondades, me imagino yo. El buen Gary, oye, mi Anselmo, ¿no te vas a meter al concurso de Suk Suk? Él mismo que estaba comentando, ah, se me fue el nombre, alguien aquí comentó que va a ser un asset, que va a ser su primera experiencia. No, mi estimado Gary, ahorita yo aquí tengo mi reto, mira, aquí está mi reto. Aquí está mi reto. Pues es que de aquí a que salen retos y me espero, pues no. No me da tiempo, entonces ahorita tengo este reto y pues seguir con el aprendizaje de programación en C Sharp. Pero este es mi reto, sí. Hubiera estado chido que tal vez estuviera más libre y poder entrar. Pero qué chido que hace retos el buen Román, Suk Suk. Musiquitas perronas, dice el Chris. Felipe de Jesús, pues en la uni primero nos enseñaron C++, me imagino, eso se me hace viable. Y de ahí nos pasaron a C Sharp. Y lo que varió era la estructura lógica y la sintaxis. Pero sí le batallaron mucho al hacer ese switch precisamente por ese cambio de simbología y sintaxis que piensas en C++ y en C Sharp. Es tal vez muy diferente y te saque de onda o simplemente se adaptan de a wiwi. Sigo leyendo, André Montenegro. Yo era el de Suk Suk. Ah, sí, André Montenegro. Ok. Ah, mira, pues ahí está mi buen Gary. El André Montenegro dice que sí se va a unir, que va a ser un asset. Ahí para que estén en contacto, estará chido. Mark Muñoz, sí hay diferencia entre C Sharp y C++. Es más fácil C Sharp, ajá. Pero el procesamiento es más lento. Ok, C++ es un poco más difícil, pero el procesamiento es más rápido. Sí, me imagino precisamente, ¿no? Porque por ese procesamiento en C Sharp que viene como más digerible, es como otro subprocesamiento que hace tras bambalinas, ¿no? Y tal vez el C++ es como más complejo, pero es como, sí, no hay tanto proceso extra más que el que tú vayas poniendo. Puede ser algo así, ¿no? Mar Muñoz, en realidad la sintaxis es diferente en estructura, casi todos los lenguajes son parecidos. Órale, oh, qué chido, está interesante. Pues hay que cambiar ahí un poquillo, me imagino. Pero qué bueno que sí se relacionen un poquito porque se ha de ser complejo. André Montenegro, Anselmo, ¿tienes Discord? ¿Podrías tener una sección para aprendizaje cooperativo de Unity? Yo podría ayudar a quien lo necesite con temas de environment, optimización, lighting, etc. No tengo ahorita, pero está interesante, sí, sí voy a hacer algo así, ¿eh? Sí hay que hacerlo para ir teniendo información, pero sí que me gustaría algo así y también para que se genere esa comunidad, generar esa comunidad y entre todos, generando esa comunidad, nos podemos pasar información que va a ayudar y aparte podemos generar ese ambiente de, ah, mira, alguien está haciendo un trabajo, te motiva o te reta a que uno mismo haga cosas por ahí. Interesante, sí lo voy a hacer. Hay que hacer algo así en Discord para que todos nos unamos y hagamos una, ¿cómo se dice? Una sociedad generando un environment. Estoy bien pocho yo, generando un ambiente
para desarrollar, para inspirar, para enseñar, para compartir. Se me hace chido. Dice el buen Chris que también se uniría. Órale, pues va. Yo me voy a encargar de hacer el Discord. No soy muy pro en hacer Discords, en trabajar en Discords. Se ve sencillo, pero tiene muchas opciones el Discord. Pero sí, vamos haciendo algo así, mis estimados. Gracias por como ese requerimiento, esa opción. Creo que sí va a ayudar. Dice Manxe, estaría genial esa comunidad en Discord. Bien, entonces, concuerdo contigo, mi estimado Manxe. Dice yo también, aunque no pueda modelar aún, dice el buen Chris. No, pues, no pudieras modelar aún, pero puedes compartir algunos dibujos. Es que para los que no saben, el buen Chris está empezando a desarrollarse como artista. Hace más esculturas tradicionales con arcilla y dibujos tradicionales también en papel. Pero puedes compartir tus dibujos, mi estimado Chris, que puede ser interesante por ahí. Ok, ahora sí voy a continuar porque me estoy quedando retrasado, che, pero... Me estoy quedando retrasado aquí en el proceso, pero me gusta conversar porque hay temas interesantes. Que eso ya es algo positivo. Ok, ahí va. Esta cara de aquí tiene que ser... Yo la haría más iluminada que esta del costado. Entonces vamos metiéndole más lucecilla. Voy a cambiarle un poquito de tonos, tal vez un poquito más de estos. Creo que ya estoy llegando a los tonos más claros. Ajá, ya estoy llegando a los tonos más claros, entonces voy a tener que oscurecer más algunas áreas. Aquí voy a regresarme en estos tonos porque son muy parecidos a los de acá. Los voy a desaturar un poquito. O los voy a llevar, no, sí, un poquito más a los azulitos tal vez. A ver, algo así, un poquito menos intenso. Les digo, me gusta mucho este 3D Code porque aquí mismo puedo hacer ajustes de tonos. Que está muy claro, pues lo obscurezco, perdón, un poquito. Que okay, creo que este tono ya está un poquito más neutral. Ajá. Y vamos iluminando todas las demás partes. Les digo, necesito un Smithers para que me ayude a leer todos los comentarios. O no sé si haya un AI, sacarle provecho a la AI. De que me lea los comentarios y los haga de audio. O sea, que los reproduzca en audio. Hola. Una voz de Smithers. Iba a decir una voz sexy, pero no, Smithers. Smithers me refiero al empleado del señor Burns de los Simpsons. Ok, sigo leyendo. Mark Muñoz. Y pues andaba trabajando en un estudio en Tijuana haciendo cosas para la serie de Superman de Lois. Ah, no era el de... Oh, shit, que cortaron cabezas también hace como unos 2-3 meses, ¿no? Ah, no, poquito más, hace más. Ay, se me fue el nombre. Era donde trabajaba Ulises Virgen y otro exalumno, Felipe. ¿No era ese estudio, mi estimado Mark? Porque sí, según no mal recuerdo, traían ese proyecto. Sigo leyendo. Dice el buen Mark, también fui texturizador y surfacing en Huevo Cartoon. Órale, ¿en cuál? La mayoría de artistas pasamos por ahí. Yo también trabajé en Huevo Cartoon. En la primera, en la de un gallo con muchos huevos. Qué chido, qué cura. Todos tenemos que pasar por algo similar. CGBot también es de cajón para todo latinoamericano. CGBot lo odias y lo amas al mismo tiempo. Ok, continúo. Turun, 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 turun. Vamos a ver, metiéndole galleta. Para que no se nos... pase el tiempo. Ajá. Ay, hijo, ¿dónde me quedé? Ay, ya me quedé más atrás. A ver. Sí, definitivamente necesito un Smithers. Ok.
Dice Felipe de Jesús, pues en Twitch sí está eso. Ay, me quedé. ¿A qué te refieres con pues en Twitch sí está eso? A ver, no veo el contexto. Bueno, ahorita me preocupo por eso. Manx se dice, Chema, una pregunta. ¿Qué tan necesario es saber dibujar para modelar y texturizar? En mi caso, el dibujo no se me da bien, pero ando explorando la pintura para mejorar en el hand painted. ¡Órale, qué chido! La pintura es más compleja, es compleja, bueno, obviamente dependiendo de qué tanto detalle le des. Pero yo digo, en mi humilde opinión, no necesariamente tienes que saber dibujar para esculpir o viceversa, pero en ocasiones van relacionados, van relacionados. Entonces, de hecho, si como yo tampoco sé dibujar, o sea, no me considero una persona que sepa dibujar, porque también porque pues no es mi área que me he desarrollado, pero si te empiezas a desarrollar el dibujo, pues tienes que saber de perspectiva, anatomía. Los trazos son cosas complejas y el modelado pues es diferente, es analizar formas tridimensionales y para mí, en base a mi experiencia, se me hace más sencillo modelar que dibujar. También tiene su área que ver, pero sí se me hace más sencillo. Tal vez yo creo que es por la experiencia simplemente, pero en síntesis, en base a tu pregunta, yo digo que no necesariamente tienes que saber una para hacer la otra, pero normalmente sí, pues sí se pueden llevar de la mano. Es decir, si en algún caso solamente esculpes o modelas, pero practicas el dibujo, creo que ese dibujo o esa experiencia de dibujo te puede ayudar para esculpir mejor o para entender algunas cuestiones de escultura que tal vez con la pura escultura no te ayudaría, pero el dibujo te puede como ampliar más el conocimiento o la apreciación de algunos tipos de cuestiones artísticas. Pues creo que se pueden correlacionar de alguna manera. Ok, sigo leyendo. Mark Muñoz, puta, ya me quedé atrás, como a ver. Sí tengo ArtStation, pero no sé cómo pasártelo, jeje. Dime con qué nombre tiene tu ArtStation, mi estimado Mark Muñoz. Y es así como tal, o de nada más anota aquí tu nombre y yo lo busco. Charles, un tipo bot lector, ándale, eso estaría chido. Ah, eso comentaban, que Twitch sí lo tiene. Órale, órale, eso está interesante. Felipe de Jesús, ¿cómo sales en ArtStation, Mark? Allí mismo se llama Voxel. Ándale, Voxel Studios, sí, era el estudio que me refería. Oh, entonces a ti también te tocó la guillotina, mi estimado Mark. Sí, creo que sí despidieron a casi a la mayoría, ¿no? Qué mala onda. Qué mala onda. Allí me hice compa del Ulises. Ah, órale, sí conoces al Ulises Virgen, entonces. Qué chido. Mira, pues aquí ya nos estamos relacionando. La industria es muy pequeña. Mark Muñoz, yo estuve en las últimas dos de huevo. Órale. Ah, estaban chidas, la verdad. Se me hace como de lo mejorcito de producción en cine de México, referente a animación, obviamente. André Montenegro, creo que no específicamente es de Twitch, pero tal vez con Stream Elementos, pues, ok, es como tal vez algún tipo de herramientas para hacer ese tipo de lectura. Interesante. Híjoles, a mí me fallan las manos diario en el dibujo, dice el buen Chris. Sí, es complejo, pero agarra referencias, Chris, agarra referencias y practica sobre ellas, con referencia. André Montenegro, confirmo, no hace falta dibujar para ser modelador. Varios compañeros de trabajo, modeladores, no saben dibujar y me incluyo, jajaja. Sí, exacto, lo que comento. No hace falta, pero si trabajas a ambos lados te pueden fortalecer. Solamente como experiencia, no esperando que tal vez seas el mejor dibujante o viceversa. Edwin Villamizar. Hola a todos, ¿qué tal, Edwin? Bienvenido por acá, saludote. Mark Muñoz, así está. Lo voy a checar, mi estimado Mark. Va a ser interesante el porta. Gracias por compartir. Mark Muñoz, bueno, ese fue Mark, perdón. André Montenegro. Speech Chat, ese es el bot que necesitas. Ok, se podrá poner como en Twitch o algo así, perdón, en Twitch, en OBS. Estaría interesante. Gracias por el dato, mi estimado André.
Dice Manx, muchas gracias Chemo por tu respuesta. De nada, mi estimado Manxe. Y Muñoz, Marc Muñoz, así me pueden encontrar. Ok, lo voy a checar, mi estimado. Lo voy a checar, seguro vas a tener cosas interesantes ahí para seguirte y estar en contacto. Pues qué padre que también le das a la programación. De hecho, pues yo creo que hacer un videojuego puede estar al alcance pues no de todos, pero sí de muchas personas que si se hace un grupito, se puede hacer algo interesante, se puede hacer algo chido. Se puede hacer un proyecto interesante. Es que no hace falta tener un proyecto que sea muy complejo, sino que tenga un gameplay, una mecánica de juego interesante y con eso puedes romperla. Aquí vamos a empezar a dar definición de material en esta área para que vean un poquito de definición de material. El buen Gary me salió una vacante de 3D en México con 6 años de experiencia. Jaja, se pasan. Una vacante. ¿De qué área, mi estimado Gary? Imagino que es modelador, escenarios, personajes, animación, videojuegos. A ver, datos, datos. ¿Cuánto pagan? Marc Muñoz, al contrario, gracias por la oportunidad de rolar por acá mi Art Station. No, chido, chido, mi Gary, pues un gusto también empezar a conocerte, a relacionarnos por acá. A ver, sigo continuando por acá. Ok, digamos que ya tengo parte del volumen en las demás piezas. Voy a hacer otro layer que se llame Material 1. Mat 01. Y aquí ya voy a empezar a meterle pues, un poco de definición de material. Igual pudiera ser hasta volumen 2. Vamos dejándolo así, el nombre no importa. Ya después lo puedo cambiar. Aquí ya voy a empezar a meterle valores ya más con iluminación. Aquí es importante saber cómo se comporta cierto material para ver qué tonalidades podemos irle metiendo. Vamos intentando unos tonos por aquí de este tipo. Y vamos a ir tratando de ir enfatizando o demostrando qué tipo de cualidades de shader tiene esta área. Aquí no hay que degradar por todos lados, a veces es bueno poner unos ángulos agudos en tu trazo para hacer un tipo de definición de un tipo o cierto tipo de definición de material. No todo tiene que ser blureado. Inclusive aquí le puedo meter como otro talloncito por aquí, como otro semirreflejo. Y vamos subiendo, ok. Empiezo, ahorita les digo, ahorita estoy como que empezando a dar esa definición de material. Subo en mis tonos, ahorita voy a subir en los tonos claros. Ok, vamos de metiendo. Déjenme hacerle un poquito de degradadito por aquí. Ok. Y ahora sí, vamos metiéndole un poquito más de tonos claritos. También cambio en los colores. Hay que hacer color shift. No hay que quedarnos en un mismo tono. Pudiera hacer otro layer, pero nada, voy a hacerlo en este mismo. Aquí ya depende. Aquí este tono, si se fijan, se ve más como. ¿Cómo se llama ese tipo de material? Bronce o algo así. Entonces lo voy a poner más amarillento. Ah, creo que este va un poquito mejor. Ok, esparzo esos highlights por ahí, o ese reflejo, o ese brillo. Aquí me puedo ayudar también un poquito ya cuando quiera suavizar con los alfas más suaves. Estos es más cómodo hacer un tipo de degradadito así, sencillo. Es más fácil de ir con las brochas hardened a las suaves. Entonces, nada más para que lo consideren. Ok, y ahorita regreso a la brocha hardened para seguir enfatizando un poquito estos tonos, ya que en algunas áreas se me difuminaron mucho. Ok, pudiera hacer otro layer, pero no, ya me la voy a aventar aquí mismo.
tengo confianza en mí mismo. Vamos a darle tonos más claritos. Hay que tener cuidado con la saturación. Para eso hay que siempre comparar nuestros tonos con el con mi lienzo, en este caso con mi 3D. Digamos que ya estamos subiendo, ya estamos llegando a los tonos claritos por aquí, tonos de highlights. Alejémonos un poquito para ir visualizando cómo va quedando esos tonos. Hay que ubicar, te digo, los colores, cómo se comportan ciertos materiales. Es decir, qué tipo de colores tienen los tonos oscuros, qué tipo de colores tienen los tonos intermedios y highlights. En metales casi siempre cambian los colores. Ahorita continúo leyendo porque si no, no voy a avanzar, chavalones. Nada más voy a darle una pasadita por aquí, por acá. Y ya, tonos, ya estoy llegando a los highlights. A los tonos más fuertecitos. Ya estamos llegando por acá. Aquí hay que tener cuidado, estos tonos suelen estar más concentrados. Esto sí lo voy a hacer en otro layer, para no rifármela. Y por si quiero eliminar, pues va a ser más fácil. Puedo darle algún detallito, que haya alguna segmentación por algún tipo de imperfección en la superficie. Y esto es interesante, para mí se me hace interesante cómo damos este tipo de cualidades de material en el simple diffuse, en lugar de meterle metalness y specular o roughness. Esto se lo damos con amanita. Está chido, se me hace artístico, a la par de que puede ser estilizado pues también. Aquí voy a tratar de quitar los tonos tan oscuros que tengo en la parte de la punta de acá de esta área. Tengo unos tonos medio oscuros por ahí, voy a tratar de quitarlos. Ups. Je suis désolé. Ok. Ahí va. Pues ahí va, bien. Ya estoy definiendo esa parte de material. Así es lo que hago con las demás piezas en estos tipos de layers. Y después hago otro en lo que ya le voy metiendo más detalles y lleva algunas imperfecciones. Ya sería más como detalles de superficie, detalles más pequeños, por así decirlo. Entonces ahí va, poco a poco, gradualmente. Ok, ahora sí, continúo con leyendo. A ver dónde me quedé. Ah, hijo. Pero más bien, el rincón, style side. Dice, bueno, Gary, sí, modelador, pero casi nadie tiene 6 años de experiencia. Casi nadie tiene 6 años de... Pues yo tengo como 12 años. 12 años de experiencia. Dice Gary, ¿los conoces? Son los de Media Monks. No, yo no los ubico. ¿De dónde dices que son? ¿De la Ciudad de México o de dónde? No lo sé. Y pues bueno, depende de los años de experiencia que piden. Pues tiene que estar en relación al sueldo, ¿no? A ver qué tal. El buen Charlie o Chris. Bueno, pero más que nada me gustaría hacer figuras como lo hizo McFarlane Toys. Oh, está chido. Está chido. Pues vele dando a la escultura, mi buen Chris. Dice Mark. Jajaja, yo tengo como 9 años. ¿Qué hago? ¿Ya ves? Nosotros ya somos viejos lobos de mar, mi estimado Gary. Ya nos pasamos de ese conteo. Ya nos pasamos de tueste. De hecho, yo recuerdo cuando estaba empezando en la industria, había una empresa que tenía una área de 3D nada más para hacer imágenes publicitarias. Y eran como que las que más pagaban dentro de la industria del 3D. Y yo recuerdo que hice una prueba, un modelo, y me dijeron, está bien lo que haces, pero aún te falta experiencia. Y me preguntaron, ¿cuánto tienes de experiencia? Y yo les dije, no, pues en ese tiempo tenía como 2 o 3 años. Me dijeron, ah, mira, pues es que los que estamos aquí ya tenemos alrededor de 10 años de experiencia. Y yo, 10 años, dije, ya están viejitos. Y ahora veo hacia atrás y digo,
Ahora yo ya soy el viejito. Viejito, pero como el vino, ¿no? Ese es el consuelo que tenemos los de la edad. Dice André Montenegro, Art. Bueno, André Montenegro dice 4 más de 4 años. Órale, chido mi André. Gary, casi todos, jaja. Ustedes nacieron con 3D Code. 3D Code, es bueno. Pues yo no he visto tantos que usen 3D Code, pero sí está chido, la verdad. Perdón, Mark Muñoz. De hecho, ya no me contratan porque pedimos más de lo que ofrecen. Exacto. Ahora sí, exacto, esa es la cuestión. Ahora ya estamos del otro lado. Del otro lado de esa cuestión. Ahorita ya. Ya nos pasamos de tueste. Pero sí, tenemos otra. Podemos tener otras opciones, mi estimado. El comercio internacional, a mí es lo que. O sea, empresas internacionales es lo que más me ha ayudado. Aquí, se fijan, voy a meterle como un tipo de reflejito, un rebote de luz aquí abajo. Creo que puede ayudar, como si hubiera un rebotito de luz hacia arriba. Y pues sí, voy a iluminar un poquito más esta área. Hay que analizar los valores de manera general, ver si está muy oscuro, muy contrastante. Y trabajar la textura. Siempre considerar, reconsiderar. Está interesante lo que es el pintor, el dibujante, el escultor. Me refiero a que es interesante porque como que en su cabeza hacen muchos ciclos. Es decir, con tu mano vas dando forma. Pero con tu mente vas analizando y volviéndole a mandar información a la mano, ¿sabes qué? No, hazle para acá. Entonces es como que un vínculo, un círculo ahí vicioso, interesante de lo perceptual o lo. ¿Cómo se podría decir? No, no, no es lo artístico, es como lo que tú percibes y otra lo que debes de analizar. Una cosa es la percepción, otra cosa es lo que debes de analizar. Una parte más bien es como, como la creativa y la razonable. Eso es algo así. Creativa y razonable y trabajan en conjunto para poder hacer algo como interesante. Ándale, esa es la cuestión. Creativa y razonable. Me hace algo interesante por ahí. Y ahora sí, ya le meto un poquito más de. Enfatizo pues esos reflejos. Ya voy a agarrar mi brocha circular para. Tratar de tener un poquito más de precisión. Que no sea tan. Ángulos tan agudos. Nada más acentuar un poquito el rebote de luz por aquí. Sí, creo que un artista tiene una mente muy, muy activa. Ok, ahí ves aparte. Voy a reducir un poquito nada más este rebotito de luz. Que no esté tan visible. Un poquito más sutil. Por eso les digo, aquí ya entra la del razonamiento. No nos tenemos que dejar siempre llevar por lo artístico. En algunas ocasiones sí funciona, pero cuando queremos hacer algo coherente, hay que activar el juicio. Sutil, se está pasando de tueste. Ahí está, sutil, sutil. Ok, sigo leyendo. ¿Dónde me quedé? Ok, en eso dice Mark. Claro que sí, eso jala más el comercio internacional. Sí, pues podemos cobrar en dólares. A mí me ha funcionado más. Mark Muñoz, percepción y ejecución. Ándale, algo así va. Algo de eso. Renzo, saludos a todos. Recién llegando, se ve bien. ¿Qué onda, Renzo? ¿Qué tal? Saludos. No cae mi manita, ahí está. Sí, ahí vamos, mira, avanzando. Ahí vamos dándole. Gracias por pasar aquí a saludar. Ay, se me está secando la garganta. Dice Felipe de Jesús. Uf, esas rolas de Mario. Sí, las clásicas.
Mario 64. El buen Chris a la de Mario en el castillo. Sí, ¿verdad? Creo que era esa. Felipe de Jesús, yo nomás tengo 3 meses de experiencia, chale. Solamente tienes 3 meses de experiencia, pero tienes tiempo, ¿no? Tienes todo por delante. Eso. Unas por ostras, mi estimado. Pero ahí va, ahí va, ahí vamos. Aquí voy a continuar con el material. Voy a agarrar estos tonos por aquí y los voy a ir empezando a explayar, o expandir, perdón. Ajijo. Sí, como que sí se me resecó un poquillo la voz ahí de tanto hablar. No estoy acostumbrado a hablar tanto. Ok, entonces aquí vean, vamos impregnando, posicionando estos tonos más o menos adecuados. De hecho, a mí en lo personal me ha ayudado tanto como a considerar los valores y los tonos y de hecho, pues algunas técnicas, el ver pintura tradicional como al óleo. Y me inspira, también me inspira. Yo digo, si ellos lo hacen así, si ellos generan esas obras de arte, sin layers, sin el overlay, sin multiply, sin el control Z, y nosotros no, digo, no, 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 o sea, estamos haciendo mal, hay que echarle más ganitas. Hay que considerar eso. Entonces sí me motivan. Como también los escultores tradicionales. Ok, creo que ya tengo uno de los tonos iniciales adecuados para seguir con el siguiente, los siguientes tonos. Tal vez estos de aquí, no los meros meros, no los meros highlights, sino unos poquito más intermedios por aquí. Aquí le puedo poner como si hubiera un golpecito aquí, pack. Y un como abolladura por ahí. Para ayudar a también a definir dos cosas. Ayudar a definir el material. Y a pues detallar un poquillo por ahí. La textura. Que no sea tan continua. Voy a hacerla así. Bueno, no está mal. Nada más lo voy a difuminar un poquito. Y este bevel o este grosor un poquito más. Sí, más grueso para que se alcance a percibir más a la distancia. Hay que hacerlo estilizado. Dice el buen Chris, un futuro brillante. Si le dan, si le practican, sí. Si hacen por ellos, claro que sí, cómo no. Sergio Montenegro, ¿en esa textura manejas gradients de Photoshop? No. En este caso lo estoy haciendo todo de manera manual, impregnando o poniendo pues los tonos a mano. No me gusta mucho utilizar Gradient Maps, a menos de que tal vez en el proyecto vaya a haber necesite hacer muchas variaciones de colores de esos assets o de esas cuestiones, y ahí sí tal vez trabajar en escala de grises para tener el archivo base y ya meter Gradient Maps para variaciones de colores. Pero sí lo he probado y a final de cuentas, a la hora de hacer gradient maps, siempre tenemos que dar una manita de gato a la textura. Los gradient maps no nos van a solucionar toda la vida, pero es buen inicio, en especial para las personas que batallan con color. Hacen uso del gradient maps para trabajar solamente en escala de grises. A mí en lo personal me gusta más meter colores directamente. Inclusive cuando trabajé en Blizzard, que hacíamos muchos variaciones de colores de todos los modelos, armas, armaduras, criaturas. Yo trabajaba así, con color, y ya después hacía tipo ID materials para segmentar pues las piezas. Y en Photoshop pues ya sí hacía las variaciones de colores. Pero te digo, a mí en lo personal me gusta también porque es más artístico hacer todo eso a mano. Pero pregunta interesante, pregunta interesante. Aquí creo que nada más vamos a suavizar un poquito los tonos. Voy a hacer otro layer por si la riego. Voy a suavizar un poquito más los tonos claritos por aquí.
para que sea una iluminación coherente de arriba hacia abajo, más iluminado. Perdón. Y limpiar algunas imperfecciones. Es que en 3D Code, cuando tienes áreas muy o triángulos muy puntiagudos, se dificulta la textura o el texturizar en esas zonas. Les voy a dar una manita de gato. Y como está en otro layer, si me gustó la segmentación que tenía aquí, pues aquí sí con control quito para dejar un poquito de la segmentación, pero poder limpiar un poquito esa textura. Ahí tenemos el anterior un poquito sucio y ahí tenemos un poquito de limpieza. De limpieza de tonos, digamos. Entonces, cada vez que tengamos nuestros fundamentos bien hechos, ya lo demás es más fácil de ir limpiando, arreglando, corrigiendo. Aquí voy a reponer un poquito de los tonos claros que sí me gustaron aquí arriba. Un poquito, con cuidado. Ok. Esa canción es de Mario Golf, ¿no? Si no mal recuerdo. Ok, creo que ahí va. Sigo leyendo. Bla bla. Ok, Carlos Cid. ¿Te regresarías a Blizzard, mi estimado Chemo? Pregunta el buen Carlos Cid. Fíjate que sí he pensado eso. De hecho, pues cuando me salí por cuestiones de la familia, que le estaba arreglando papeles. Y fue cuando el COVID y se tardó mucho sus papeles. Y yo estuve 2 años y medio sin mi familia. Ya no pude estar sin la familia. No fue por otras cuestiones. La verdad estaba muy padre el trabajo. Y pues me dijeron, cuando quieras volver, ahí están las puertas. Pero pero del dicho al hecho, hay un trecho. Y más cuando pues ahorita ya con las nuevas reglas o manejo de Microsoft, pues quién sabe, ¿no? Me gustaría trabajar, pero a distancia. Estaría chido trabajar desde México. A distancia. Eso estaría padre. Ok, digamos que esa pieza de aquí de metal ya más o menos va. Yo sí le pudiera meter otro layer. Para meterle ahora sí los highlights más chillantes. Que nos encandilen ahí. Un poquito de los tonos más iluminados. Pero sí con cuidado. Porque si no con... Si... Tienen que contrastar, que no estén en todos lados. Porque como decía este síndrome, el de la película de Los Increíbles, voy a hacer todos supers. Y cuando todos sean supers, nadie lo será. Entonces así es en los highlights. Hay que dejarlos en unas zonas para que sí contrasten. Porque si los ponemos por todos lados, ya no va a contrastar. Qué buena analogía, ¿no? Yo y mis analogías. Entonces creo que ese material ahí va interesante, vean, ahí va. Ahí va, ya después le podré dar más detalle y algo así, definir. Ahorita lo voy a dejar así para continuar con otras piezas. Sigo leyendo. ¿A dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Uts, ya pasaron buenas preguntas. Mark Muñoz, ¿qué piensan de la inteligencia artificial? Tema interesante. A ver, ahorita hablamos del tema, sigo leyendo. Sergio Bach, ¿son como tipo bakes manuales de iluminación? ¿Cuáles te refieres, mi estimado Sergio Bach? ¿A qué te refieres con eso? El buen Chris, ¿la isla están canijas, sí o no, amigo? Las IAs están canijas. Ahorita seguimos hablando de ese tema. Sergio Montenegro, recuerdo que en un video comentabas que los gradients los usabas para jugar con las tonalidades. Los gradients, bueno, ¿te refieres a gradient maps o no sé, trabajar gradientes de forma manual para controlar la iluminación o algo así? Pues sí, depende, ajá. Si es para manejar las tonalidades, pues también puede ser. Pero aquí, ajá, no sé si sean gradient maps o simplemente trabajar un layer para cuidar las tonalidades en tanto a claroscuros. Pero en ambas sí pueden funcionar, o sea, sí se usan. Felipe de Jesús, pensé que era el de Mario Kart. Mark Muñoz, comercio internacional, dice. Sí, claro. Carlos Cid, Riot no maneja trabajo remoto. Riot
Ahorita sobre artistas que ellos contraten, creo que, o no sé, la verdad, no sé si trabajen tal cual, lo desconozco. Lo que sí sé, pues es que tiene outsourcings, y outsourcing pues ya ese es otro rollo, ¿no? El outsourcing, como los de Dragonfly Studios, les hacen outsourcing a Riot, no sé, a ver, hay una que otra empresa que también le haga outsourcing. Sí, hay otro, ya me acordé, y hace muy buenos trabajos. No me acuerdo el nombre de la empresa. Putz, no me acuerdo, pero hay otra que también le hace outsourcing a Riot. De hecho, a mí los de Riot me ofrecieron un trabajo de líder, artista líder 3D, pero era en Singapur y yo sí tenía ganas de irme a Singapur, pero ya con la familia se complicó. Eso estaría chido. A mí la verdad, el videojuego que más juego es League of Legends. Así es, es mi... Lo amo y lo odio. Al Lolito. Dice el buen Gary, mi idea es trabajar donde ando 2 años e irme, porque si no siempre me quedaré con las ganas. Sí, creo que es interesante siempre aspirar a desarrollar. Obviamente todo depende de las necesidades de cada artista. Y cada artista y cada persona creo que tiene diferentes necesidades según su etapa. Buen Renzo, ¿ahora estás en un estudio o freelance? La pregunta es para mí, mi estimado Renzo. Si es para mí, estoy freelance totalmente, 100% freelance. Hago mis clases, que doy clases, y freelanceo. Hace como 3 meses hice un personaje principal para un videojuego, precisamente hand painted. Y ahí van saliendo 2-3 proyectillos por ahí. Entonces sí hago freelance. Ahorita estamos 100% freelance. A ver, vamos. De hecho, pues estaba en contacto yo con un con un supervisor de modelado de Riot. Y ahí andábamos coqueteándolo. Y se vino lo del despido masivo. Y ya me dijo, no, pues sabes que ahorita no te garantizo nada. Ahorita no sabemos qué vaya a pasar con esta situación. Le dijo, pero cuando se abra una vacante, con gusto te consideraremos para estar en contacto ahí. Es que yo sí me gustaría entrar a... Es que hay muchas ofertas laborales en Estados Unidos. Y yo sí me pudiera ir, pero la verdad que me voy a esperar al llamado divino. Me voy a esperar al llamado divino de League of Legends. O regresar con WoW. O sea, con Blizzard. Esta parte es de metal. No es de piedra. Y esta de aquí, pues sí. Creo que le voy a dar un poquito de definición a lo que es la parte del hacha. O sea, del filo. Aquí como lleva sangre. No, bueno, voy a intentar de darle la parte del filo. Aquí en el concept no se ve como filo, pero yo voy a intentar darlo. Sigo leyendo. Los efectos de iluminación que estás trabajando. Dices, bueno, Sergio Bach, los efectos de iluminación que estás trabajando. Es que me preguntó algo arriba, ¿verdad? Son como tipo VX manuales de iluminación. No, bueno, manuales de iluminación, sí. O sea, lo estoy haciendo de forma manual. Ajá, o sea, estos detalles que estoy dándole como del brillo y eso, se los acabo de dar así con texturizado a mano, como ahorita lo voy a hacer con la parte del hacha. Pero sí, esa mano, mi estimado Sergio. Gary, Chemo, outsourcing, tu mejor opción. Sí, estaría chido. De hecho, estaría interesante por ahí ver si se puede hacer outsourcing para LOL o para WoW. Esos serían como mis proyectos más chidos, más interesantes. O uno similar, que tenga un estilo muy similar, como Wayfinder o The Runed King, cosillas así. Carlos Cid, fácil, entras a LOL, lo complicado es el moverse. Sí, exacto, yo creo que muchos artistas tienen la mano de obra calificada. Aquí precisamente es esa cuestión que comenta el buen Carlos Cid. Hay que tener los contactos. De hecho, yo cuando entré a Blizzard fue por eso, precisamente por los contactos que ya tenía. Contactos que había hecho en la GDC. Es que al tener los contactos, me refiero a que ellos... Lo más importante para contratar a un artista
no es, o sea, lo más importante no es el portafolio, eso sí es cierto. Sí ayuda, claro que ayuda, y claro que vas a ser catalogado en base a tu trabajo, pero a final de cuentas, lo que te va a dar el trabajo, esto es lo que me refiero con darle la parte del filo. En el concept no se alcanza a ver, pero yo creo que se vería interesante darle algo de filo. Lo que más te va a ayudar, precisamente, es que ellos te conozcan, es decir, tener los contactos para que ellos vean tu perfil psicológico o tu per me refiero al perfil psicológico por aptitud de cooperativa, de trabajo en equipo, de la disponibilidad, de estar abierto a críticas, obviamente críticas para mejorar las iteraciones del trabajo, no nada más sea así, pero el hecho de que ellos te conozcan, ya se dan cuenta ellos inmediatamente de que eres una persona, si eres una persona que va de acuerdo a sus requerimientos o no, y en base a eso te dan el trabajo. Por eso es bien importante tener la buena actitud. Ok, aquí la quiero hacer un poquito imperfecta, que no sea así toda limpia. Aquí tal vez le puedo poner otro golpecito de luz. Sigo leyendo. Mark Muñoz, Wayfinder, es hermosísimo, sí, está muy chido, la verdad. Está muy padre, ahí combinan PBR con hand painted. Está muy padre. Me gusta ese estilito. Han sacado buen material. Sí le invierten un buen de chamba. Espero que les vaya bien con el videojuego. Pero sí, sí está chido, definitivamente. Felipe de Jesús, el mío sería trabajar en algún juego tipo Diablo o LOL o de Valorant. Es interesante, mi estimado Felipe. Para eso hay que generar el portafolio exactamente para ese estilo. Exactamente para ese estilo. No, no como que sí, como que no. Tienes que tener un portafolio justo a relacionado al proyecto en el que quieras trabajar para aumentar las posibilidades de entrar ahí. Te lo digo porque al mencionar Diablo y al mencionar LOL, inclusive Valorant, son diferentes estilos, diferentes pipelines. Entonces sí, vete por uno. O sea, decídete. Porque sí son diferentes. Ok, aquí ya nada más voy a meterle también un poquito de definición en esta área. Aquí puedo utilizar la brocha circular, que me gusta. Nada más darle un poquito de definición a esta parte del material. Es una plaquita sencilla. Nada más lo voy a iluminar de los tonos adecuados. Pues eso está interesante, mi Felipe de Jesús. Aquí viene un bevel. ¿Puedo continuar el bevel por aquí? Un cortecito, un dent por aquí. Y aquí continúo tal vez un poquito el grosor para enfatizar un poquito también la conexión aquí entre estas piezas. Creo que este lo voy a reducir porque ya está generando mucho ruido. Nada más que sea algo ahí sencillito. Este también, que sea un dent aquí hasta aquí arriba. Inclusive le puedo dar como si fuera un corte de plano aquí, vean. Aquí como si estuviera utilizando mi Trim Dynamic en ZBrush. Y es textura. Es 100% textura. Ok, sigo leyendo. El buen Gary. Por eso iré a Lightbox a conocer gente cool de USA. Vámonos, Lightbox, es en octubre, ¿verdad, mi Gary? De Lightbox, si no mal recuerdo. Sí, hay gente interesante, estaría chido. O sea, te digo, yo iría, voy a preguntarle a este contactillo que tengo a ver si van a ir los de Riot. Para ver si van a ir, sí, para cotorrear. Está interesante. La GDC, pues ya es en el siguiente mes, ¿no? En marzo.
Mar Muñoz, los skins en Wayfinder les meten un buen de amor. Los environments, la paleta de color, el equilibrio de la saturación, color, etcétera. Sí, es una belleza. Sí, exactamente. Tiene mucho, mucha parte artística. Ajá, sí está muy chido, la verdad. Tan chonchos esos proyectos. Sí están padres. Estaría chido trabajar en proyectos de esa magnitud. Ok, ya nomás ahorita voy a dar los últimos toquecillos. Porque ya se va a hacer la hora. Se va a hacer la hora para ir a descansar, ir con la familia. Felipe de Jesús Lightbox, ¿qué evento es? Es un evento de... Viene combinado 2D, también hay algo de... O sea, animación 2D, animación 3D y también algo de videojuegos. Es en Pasadena, California. De hecho, ese evento lo organiza, si no estoy mal informado, Bobby Chiu. Quien no conozca a Bobby Chiu, tiene que conocerlo. Si están en esta industria. Tiene un canal de YouTube, a mí se me hace muy, muy motivacional. Hacemos colectivo Mexa, dice el buen Gary. Sí, yo si pudiera, si tuviera algo interesante, digo, si fueran los de Riot, sí me dejo caer la greña y nos vamos. Voy a tratar de meterle aquí como un tipo, un poquito de una iluminación por aquí para que se aprecie más como un metal que como una piedra. Ahorita voy a empezar a meterle highlights. Pregunta el buen Chris que si tengo una nueva adquisición para la colección. ¿Te refieres a las figuras de acción, mi estimado Chris? Ahorita no, ¿eh? Ahorita no, lo último que he invertido más bien es en libros, un que otro libro por ahí de arte. Pero no, no he tenido nueva adquisición, en una chancita. Ok, vamos le metiendo ya el highlight, o los highlights para ir avanzando. A ver, se quitó la musiquita, a ver, si es que ya son 2 horas de musiquita. A ver, vamos poniendo algo, a ver este de acá. Ya nada más para ir terminando esta sesión del día de hoy. Ok. Entonces, como pueden ver, sí toma algo de tiempo el generar este tipo de textura. Obviamente, pues yo estoy cotorreando, estoy platicando. Pero de todos modos, sí lleva algo de tiempo. Ahorita voy a hacer algo de contraste para tratar de enfatizar esos highlights. Aquí go. Ahí está. Dice el buen Gary. ¿Te puedo mandar un modelo de challenge para que me des feedback? ¿Un modelo de challenge? ¿De cuál challenge, mi estimado? ¿De cuál es? ¿Del de Suxux o de cuál? Sí, mándamelo yo en una chancita y con gusto paso algo de feedback. En una chancita. A ver, vamos poniéndole un poquito de variación de tono por aquí nada más para que no se vea tan plano. De todos modos, aquí voy a llevar lo que es el tono rojo porque estaba partiendo cerezas, ya dijimos. Ya habíamos dicho que él estaba partiendo cerezas. ¿Verdad?
Ok, vamos metiéndole ahorita. Aún no le he metido los highlights. Ahorita los voy a meter. Vamos a ver qué tal se lleva con esta saturación. Creo que sí puede llevarse bien. Voy a meter los rectangulares. Difumino un poquito la orillita. Y aquí arriba hay que enfatizar ese cambio de superficie. Tal vez con un poquito de tonos claros aquí en la orillita para enfatizar dónde le pega la luz. Pero también, déjame iluminar un poquito más este borde. Pero también puedo meterle alguna sombrita por aquí con tonos de algo de saturación, pero lo difumino ahorita entre su ambiente de ahí alrededor. Lo difumino, ahí está, un poquito menos intenso. Y ahí ya nada más para ir trabajando esa texturita por ahí. Barona, dice André Montenegro, hablando de Bobby Chiu, creo que tiene un estudio de animación con otro artista, se llama Tonko House. Ah, caray, órale, eso no me la sabía, mi estimado André. Pues yo conocía de su escuela, de Schoolism. Schoolism, algo así que se llama. Yo conocía de eso, pero no de un estudio. Qué interesante. Órale, no, eso no sabía, lo voy a investigar. Gracias por el dato, mi estimado André. Ok, dice André Montenegro, dice, toda la serie me dio ese sentimiento también de un nudo en la garganta. Ah, están hablando de, ahí ya me, ay, joder, hay más comentarios. Rebeca me dio mucha lástima, Chris. Ah, ok, hay comentario acá. David, Lucy, Cyberpunk, ay, a ver, estoy quedando atrás. Ah, bueno, pregunta Felipe de Jesús. ¿Bobby Chiu quién es? Bobby Chiu es un artista más bien 2D, pero tiene una escuela y pasa tips. En su canal de YouTube tiene tips ahí muy interesantes. Creo que estaría, sí se los recomiendo que lo vean. A mí se me ha hecho motivacional, tiene algo de información también. Se me hace chido su canal y cómo explica las cosas. Y cómo salió, él también, de hecho, tenía un libro que se llama The Perfect Bite, como la carnada perfecta. Ya está gratis en YouTube también. Y también habla de cómo empezó él a desarrollarse como artista. Y tiene una historia interesante, a mí se me hace una historia interesante. Porque todos batallamos, todos salimos desde abajo, como él también. Entonces, comenta específicamente que pues, cuando estás en el punto de que vas desarrollándote, es cuando más se te dificulta tu trabajo, la vida, pero ese punto de inflexión es cuando vas evolucionando. Entonces, ahí, vean, ahí va, vean, creo que le estoy metiendo mucho detalle, ahí va a ir la sangrita, creo que de hecho no ocupa tanto detalle, creo que estoy ya dejándome llevar. Ya voy a dejar esta partecita por aquí. Y nada más voy a meterle un poquito de tono más claritos aquí. Para lo que les comentaba, enfatizar que sí es un metal, que no se vaya a confundir con alguna piedra o algo así. Igual creo que tonos claritos va a ayudarle. Estaba muy oscuro. 8:56, ya casi estamos a punto de terminar, chavalones. Pero sí, fíjense, este es más o menos el proceso. Así voy a continuar con las demás piezas. A meterle volumen general. Después empezar a definir algo de shader y después highlights. En caso que sea material que tenga highlights. A mí la verdad los materiales que tienen highlights se me hacen, no se me hacen tan complejos.
a menos de que sean unos highlights medios caprichosos o con formas muy complejas, pues ahí tal vez sí. Pues ahorita ya voy a ir dejando esto por acá para irme preparando para cenar en familia con Chabelo. Ah, otra cosa, este estilo que estoy dándole yo ya puede irse mucho a lo detallado. Hay que tener cuidado también que se vea más con el estilo adecuado. Entonces ahorita voy a tratar de suavizar un poquito esta textura, de que no se vea así como que tan detallada. Lo voy a empezar a suavizar. Ahí está, una suavizadilla por aquí, por allá. Uf, continúo leyendo. Creo que me emocioné acá y dejé de leer. A ver, ¿dónde me quedé? A ver. Ah, el buen Chris. La neta sí, me gustaría segunda temporada, pero el director no sé. Dijo que no tiene planes de seguir ese. De no seguir, es una pena. ¿Te refieres a la sí, a la de Cyberpunk? Órale, qué mala onda que. Si es esa, que no lo saquen, porque sí estaba muy chida, la neta. Pero sí, prefiero que la dejen así si no van a hacer algo bueno. Si no van a hacer algo bueno, mejor que la dejen así, porque si no, solamente hacen refrito por cuestión económica. Económica acá. Pero sí, yo prefiero mejor quedarme con una buena memoria de algo bueno en lugar de que hagan algo nuevo, pero solamente por intereses. Felipe de Jesús, se oye como alguien encantador. André Montenegro, Tonko House tiene un short film, The Damn Keeper, muy bonito. Intenté hacer un fan art, solo hice el high poly por falta de tiempo. Ok, lo voy a checar, mi estimado André Montenegro, gracias por el dato. Sí, a mí la verdad que sí me. Sí sigo a Bobby Chiu, se me hace un artista muy interesante. Lo voy a checar. Daniel Ruiz, creo que confunden a Robert Kondo con Bobby Chiu. A ver. Daniel Ruiz, ¿quién es Daniel Ruiz? A ver por ahí, Daniel Ruiz me suena conocido. No sé si es un amigo ya de la industria. Daniel Ruiz, ¿quién es Dani Ruiz? A ver. Identifícate, Dani. A ver, y hay que checar ese dato, André Montenegro. Sí, ¿no están confundiendo a Robert Kondo con Bobby Chiu? Porque yo no sabía, pues, que Bobby Chiu tiene eso de Tonko House, pero tal vez estaba en la ignorancia. Felipe de Jesús, lo voy a buscar, muchas gracias. El buen Chris, oye amigo, ¿qué opinas de Rebecca de Cyberpunk Edge Runner? Muy chida, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, está muy padre el personajito. Y muchos de los personajes de esa serie se me hacen muy chidos. Sí, sí establecen, sí conservan su personalidad. André Montenegro. No sé, Daniel. Lo que sí sé es que Bobby Chiu también tiene cursos de schoolism. Sí, exactamente. Schoolism. Sí lo tiene. Y su canal de YouTube, que está muy chido. Y dice André Montenegro. Tonko House está formado por Bobby C. y Kai... Si sí es Bobby Chiu, la vibración de la C, por cómo haces el render de tu arte, se me hace muy difícil que digas que no sabes dibujar, dice el André Montenegro. Es que no sé dibujar al nivel de los que sí saben dibujar, o sea, yo sé dibujar al nivel de un mortal, ¿no? De las personas comunes. Buen Mark, sale pues Chemo, vámonos a cenar o ver un rato la tele. Jeje, si llegas a ver a Ulises o hablas con él, salúdamelo mucho y dile que se le extraña por acá. Saludos a todos y bye bye. Ok, mi Mark Muñoz, un gustazo saludarte y voy a checar tu Station por ahí para seguirte. Chido, y chido por los tips y datos de programación, mi estimado. Carlos, sí, Daniel Kenobi Ruiz. A ver, Dani, a ver, dinos quién eres, Dani. El buen Chris, yo si sacan figura de Rebecca de Cyberpunk articulada, sí la compraría. Uy, sí, pues, ahorra, hay que ahorrar porque no son baratos. Y dice Daniel Ruiz, ahí está Anselmo, te conozco solo de un evento de networking que coincidimos y pues te sigo en redes.
Órale, ok, muchas gracias, mi Daniel. Sí, es que creo que hay otro Daniel, no sé si se apellida Ruiz, el que se fue a Canadá, que trabajó en Huevo Cartoon, también muy buen amigo y colega. Pero bien, entonces, Daniel, un gustazo también de saludarte por acá. Se me está secando la voz, ya voy a parar. Es que de hecho ahorita como está medio fresco por acá en estas áreas, creo que más, aún más se me reseca la boquilla. Ok, ya vamos dejando este por acá. Le puedo meter más detalles y eso, pero ya lo vamos a dejar para otra sesión. Sí, creo que puedo parar por aquí. Pero ahí va, eso, les digo, este mismo proceso voy a seguir haciendo con lo demás. Voy a hacer otro layer nada más ahorita por último para ejemplificar una cuestión. Si quisiera hacerlo más sutil, voy a suavizarlo con otra, una brocha suave, un alfa suave, para degradar un poquito esto y que no tenga tanto detalle. Ahí está. Sí, puede ser algo así, ya nada más enfatizar un poquito los highlights que quemé por ahí. No que quemé, sino que tapé. Vamos a ver la diferencia. Esto es un poquito más limpio y esto siento que está media sucia y no se enfatiza el cambio de plano. Este como tiene más iluminación, creo que sí hace más el cambio de plano. Pero sí, de plano creo que voy a dejar ese plano. Jajaja, ja, ja, un chistirín. Ahí está. A veces menos es más. Podemos reducir un poquito de detalle para que se aprecie más bien toda esa cuchilla en su forma general, más bien. Sí, ven, a veces reducir detalles creo que puede ayudar a una mejor apreciación, una mejor lectura. Ok, ahí está. Entonces así voy a seguir con todas las piezas. Entonces ya se imaginarán pues que todo el personaje sí tiene su trabajito, su chamba. Pero ahí vamos. Creo que es un buen comienzo. La próxima sesión va a ser el viernes. Creo que ya voy a tener algo de aventajado en el personaje. El arma la voy a dejar así para continuarla con ustedes. Ok, pues ya vámonos, vámonos descansando. Dice el buen Mark, muchas gracias por allí la mención, por la mención. No, a ti, mi estimado Mark, ya sabes, un gusto conocer nuevos colegas y cotorrear. El buen Chris, no, y qué mucho llovió para los que somos de acá. Hoy estuvo todo el día chipi chipi, ajá. O sea, llueve, llueve, lloviendo poquito, pero llueve, llueve. Felipe de Jesús, de pelos. Vámonos, pandilla. Ya estuvo, vamos a descansar. Ya saben, si a alguien le interesó lo que salió en este proceso, el video obviamente se queda grabado aquí en YouTube para que lo chequen después en otra ocasión. ¿Sale? Y pues sí. Vámonos a descansar. A estar con la family y a descansar. Déjenme guardar cambios. Ahí está. Y ahí vamos a ir avanzando poco a poco con nuestro personaje. Ahí está. Por ahora quedó algo así. ¿Sale? Saludos a todos. A descansar. André Montenegro. Carlos Cid. Mi buen Chris. Felipe de Jesús, André Montenegro, Manxe y todos los demás que ya se despidieron. Hasta luego. Oh, mi abuelito. GG. No team. Good game, no team. Sergio Back, fuga. Cualquier cosa chiflan. Echen un pitazo. Edwin, saludos. Saludos a todos, vamos a descansar y echar taco. Me quedo leyendo un poquito, pero ya se acabó esto. Ya paró de llover. Ya vamos a descansar. Bye, mi Sergio. Ahora sí, voy a cerrar el changarro. Se cierra la cortina. Nos vemos en la próxima. También tú, mi estimado Chris, cena rico. Hasta luego. Saludos a todos.